Me vas a extrañar. Fue en 1958 en Italia. La selección de Brasil jugaba contra el Club Fiorentina, camino del Mundial de Suecia. Garrincha invadió el área, dejó sentado a... Ya verás cómo me vas a extrañar. Vas a ver que por mí vas a llorar. Tratarás de conformarte con él. No podrás si no te sabe querer. Es impresionante la gente que hay. Me emociono, la verdad, que toda esta gente por un mismo objetivo y por la unión de San Lorenzo. Es muy importante, así que bueno, acá estamos apoyando. Uno no ha vivido la etapa esa del viejo gasómetro, pero uno ya siente como que lo hubiese vivido, por la gente grande, por lo que comentan los que estuvieron ahí realmente. Acá ves familia, ves hijos, abuelos. La verdad que es muy, muy grato ver toda esa gente unida. Y bueno, ojalá que pueda lograr ese objetivo, porque corresponden a San Lorenzo los terrenos. Así que sería un cambio también importante. No es nada fácil, pero bueno, hay que luchar por un objetivo. Me vas a extrañar, no podrás hacer lo que hicimos juntos en la cama con él. Me vas a extrañar, me querrás tener cuando sienta fría, muy fría su piel. Me vas a extrañar. Que nosotros vamos a apoyar incondicionalmente a Bernardo hasta las últimas consecuencias. Queremos que se quede en San Lorenzo, que se jubile en San Lorenzo, que llegue a los 100 goles y de esa forma, bueno, darle la despedida que él se merece y que nosotros nos merecemos. Y agradecer, como no hay política acá, lo que queremos es flashear sobre todo es que nadie más importante que San Lorenzo, solo los que defienden la camiseta como nosotros en la tribuna. A ver, un poquito de juego, un poquito de Fobal, Rodríguez. Qué difícil, ¿eh? Llegó, ¿no?, para la apertura 98, Bernie. Y arrancó marcando de cabeza frente a Belgrano. Mirá la cantidad de goles de cabeza que tiene. Es increíble. Recuerdo que en algún momento hicimos el repaso y eran la mitad más o menos. O por ahí estoy diciendo demasiado, pero mirá, por ahora los tres primeros de cabeza. A Belgrano, Newell's y Racing. Primero con la pierna izquierda. A Colón. Fueron dos aquel día para ganar 3-1. Frente a River. Con Argentino, de cabeza, de vuelta. Y la cantidad que ha hecho en el nuevo gasómetro. Contra Unión. Está claro que la mayoría de los goles de Romeo son a menos de 10 metros del arco. Claro. ¿Está bien? Claro. Mirá, hasta ahora ninguno, ¿eh? Ninguno más allá del punto penal. Gran gol frente a Ferro, gran gol. A veces ni siquiera necesita una buena definición, Romeo. No. Es empujarla, ¿eh? Tic. Bueno, esto es lo que tiene, ¿no? Cómo sabía y sabe despegarse un metro del defensor rival. Pero la cantidad de veces que define con la cabeza es increíble, ¿eh? También me llama la atención. Es el oficio y la habilidad para estar en el lugar justo. Y la capacidad también para, fíjense, ahí de espalda fue a buscar la pelota. ¿Eh? Triplete frente a Gimnasia. Ahora contra Huracán. Uf. Este día San Lorenzo y Huracán jugaban con Huracán descendido. Terminó siendo empate. Otro más de cabeza. Frente a Racing. Vamos al segundo semestre del 99. El tema con Romeo que venía... Dividiendo al arquero, ¿eh? Una rareza contra Unión. Qué buen cabezazo. El tema de Romeo, que venía con muchas lesiones. Este es un tema muy importante. Perdón, contra Racing. Son los tres goles contra Racing. Y recién veíamos contra Unión de Santa Fe. Frente a San Pablo. En Brasil, por la Copa Mercosur. La capacidad goleadora no la va a perder nunca, Romeo. Sí. Otra vez de cabeza. En un equipo que ataque, que le genere fútbol, no caben dudas de lo que puede hacer Romeo. Es llamativo, ¿eh? El tema. Otro más, ¿no? Sí, contra Talleres y contra Católica, consecutivos, dominando y definiendo otra vez contra el equipo chileno. Fue doblete aquel día.
a Chacarita, a ver. De rebote, bien de goleador. Rechaza al defensor, le pega en la pantorrilla y entra. Y acá marcando un doblete contra Colón de Santa Fe y otra vez de cabeza. Pipa Esteves, uno de sus mejores socios. Pase profundo, Romeo que juega contra la posición adelantada, elude al arquero y define. Está claro que parte como un revulsivo para el equipo, como un hombre que entrando en la última media hora de partido puede ser fundamental. Qué gol raro frente al equipo que lo vieron hacer frente a Estudiantes. Sobre todo si tenemos en cuenta, apoyándonos en el tema de las lesiones, no estamos diciendo que Romeo no puede jugarte un partido entero. Mirá qué golazo. Antes contra Belgrano de cabeza, ahora contra River. Fue empate 2-2 el día que River se coronó campeón en la apertura 99. A Talleres. Los dos le hizo a River aquel día, ¿eh? Y a Talleres también. Otro doblete. En el clausura 2000. Mirá. Oh, esto es increíble. Fíjate la cantidad de goles de cabeza que hace. Y pensé muchos, que Palermo era uno de los pocos de afuera del área de cabeza. Mirá, mucho de lejos hace de cabeza. No recordaba ese gol, ¿eh? Es increíble ese gol. Cerro Porteño era el rival, ahora Ferro en el nuevo gasómetro. Bueno, por si alguno no lo sabe, Berni Romeo es el máximo anotador en la historia del nuevo gasómetro. Fíjense el altísimo porcentaje de goles que tiene marcados en su carrera en el estadio de San Lorenzo Almagro. Ese es Romagnoli. Sí, señor. Toma y hacelo, le dijo Pipi. Contra Belgrano en Córdoba. Es también llamativo esto de goles con un solo toque, casi todos. Claro. Uy, el día que San Lorenzo jugó con la remera emulando un cuervo en cancha de River. Tipo Borussia Dortmund, por los colores, ¿no? Sí, claro. Contra el Mineiro de Brasil. Ahora contra la Academia. Todo en el torneo Apertura 2000. Frente a Peñarol en la Mercosur. Linda casaca de San Lorenzo. El equipo gris, camiseta gris, con los vivos azules y rojos. Digo, el equipo que más diseño diferente de camiseta ha tenido en los últimos tiempos. Otra vez de cabeza. Sí, bueno, pasó la que era muy parecida al Barcelona. Ya claro, la vimos. Claro. Mitad de camiseta azul y mitad roja. Claro. La del centenario del Barcelona. Claro, como la de Newell's y Colón, pero azul y roja. Claro. Contra Huracán. De cabeza. Yo creo que de los jugadores de menos de 1,80 m es el mejor cabeceador que he visto, claro, en mucho tiempo. A Lanús, doblete. Mirá, es increíble. Por lo menos la mitad de cabeza y creo a esta altura que son más. Ahí desviándola en el cementerio de los elefantes. Contra Central en el nuevo gasómetro. A ver cómo resolvió. Desviándola, metiendo la cabeza y desviándola. A Chacarita. Mirá qué bombazo extraño en Berni Romeo. Y además, la mayoría de ellos cerca, muy cerquita del área chica. Muy cerquita, si sí, no señor. Son en el área chica, ¿no? 3 le hizo aquel día a Chaca, fue goleada 4-0 de San Lorenzo. Un jugador muy inteligente para picar, para generarse espacios. ¡Qué golazo! Frente a Argentinos Juniors. De los más lindos que ha hecho. A Gimnasia. Eludiendo a San Esteban, aunque con un rebote que lo favorece. Ya en el marco del clausura 2001, este es el torneo en el cual San Lorenzo fue campeón. Le marcó a Newell's, también a Belgrano, por la cuarta. Por la quinta, a Almagro. Está preparado Quique Feldman, con un técnico de primera división. En minutos estaremos con él, Frente a Lanús, 5-4, ganó San Lorenzo, un partido épico, bajo la lluvia. Y él marcó 2. Ahí está el segundo. Otra linda casaca del Ciclón. Contra River. Este día River perdió 3-1, pero igual San Lorenzo terminó siendo el campeón. Frente a Vélez, recuperándose del golpe frente a River. Un triunfo fundamental de San Lorenzo en aquel torneo con el ingeniero Pellegrini como entrenador. Ganó 2-0 el Ciclón. Frente a Central en Arroyito.
Esto fue sobre la hora, me acuerdo perfecto. 3-2. Sobre la hora, ¿quién lo iba a hacer? Mirá el gol. Mirá el gol que hizo. Nada, empujándolo en la línea. Pero claro, ahí estaba. El enamorado del gol, Bernardo Romeo. Ahora pase de Leo Rodríguez. Centro de Tucio. Y definición de Bernie Romeo frente a Talleres. Fueron dos en aquella 13ª jornada de clausura. Hay que decirlo, en este torneo, Bernardo Romeo fue el goleador de San Lorenzo. Contra Argentinos también marcó dos en la anteúltima fecha. Increíble. Y ahora me sorprendo yo con los goles de cabeza. ¿Viste? 15 goles hizo Romeo en este torneo. Hay muchos que son centros potentes como este, con comba, bien hacia adelante. Pero hay muchos que la pelota cae muerta en el área. Y él saca muchísimo esa pelota muerta, que generalmente para otros jugadores es un inconveniente. Que la pelota te caiga tan livianita. Claro. Flamengo, Olimpia y Nacional, los rivales que veíamos recién en el marco de la Mercosur 2001, que San Lorenzo también ganó de la mano del ingeniero Pellegrini. Centro de Erviti, mirá. En el medio, Newell's es otro de los rivales, pero ya en el torneo local. Frente a Olimpia, a ver, mirá este gol. ¡Increíble! Contra Olimpia de Paraguay, por la primera ronda de la Mercosur. Aquí también fue determinante Berni, marcando contra Cerro Porteño. Doblete. Fue fundamental para que San Lorenzo sea campeón. Marcó frente a Corinthians en el Pacaembu. Y también en el 4-1 en la semifinal, en el partido de vuelta de aquella Copa Mercosur. Es increíble la cantidad de veces que los centrales están mal acomodados. Pero no es que están mal acomodados, es que están muy bien ubicados, Romeo. Totalmente. Y eso es un atributo de él, 100% de él. Eran dos los goles frente al Corinthians. Mirá qué golazo de cabeza, ganando, anticipando frente a Racing ya en su regreso. Sí, esto es la segunda etapa de Berni Romeo. Esto fue el día que Racing ganaba 3-0 y perdió 4-3. Dos goles hizo. Estamos en la apertura 2007. Frente a Lanús, claro, Romeo marcó dos goles este día. Digo, Romeo se había ido después de ser campeón en el torneo local, campeón en la Mercosur y siendo goleador en ambos torneos del equipo, ¿no? Se había ido en un momento fabuloso, por eso dejó ese aura de ídolo y volvió a marcar goles importantes aquí frente a Gimnasia de Jujuy. Contra el Potosí, Real Potosí. El tío que San Lorenzo le dio vuelta, ¿te acordás? Claro. Perdía 2-0, hizo el gol Romeo y terminó ganándolo 3-2. Claro. En la Copa del 2008. Frente a Central. En el Estadio Único de La Plata, aprovechando el error de Kletniki. Contra Jujuy. Berni Romeo marcando en la tacita de plata de rebote. Pegó en el trasero y se la llevó puesta. Vuelve el enamorado del gol, vuelve Bernardo Romeo. Al nuevo gasómetro, el estadio del que es el máximo anotador. El jugador que más goles hizo en ese estadio es Bernardo Romeo. Este fue un gol muy importante, ¿te acordás? Estabas en la cancha. Claro, sí señor. Frente a Vélez en la apertura 2008, ganó 1-0 sobre la hora el Ciclón. Torneo en el cual parecía encaminarse rumbo al título local y lo terminó perdiendo en el ¿cómo es? Triangular. Russo le dijo, entrá y hacelo. Y lo hizo, el gol, ¿no? Contra Cienciano en la Sudamericana, dos goles. Quedan poquitos, ¿eh? A River, apertura 2009. De cabeza, una vez más. Mirá, ¿eh? A los 42 minutos. Sí. Un especialista en hacer goles sobre la hora, Bernardo Romeo. Otra vez de cabeza contra Central. En el nuevo gasómetro, achaca de cabeza. ¿80%? No sé, pero 70 seguro. A Lanús, definiendo al segundo palo. Perdón, los dos goles contra Chaca. Ahora sí, vamos a ver el gol frente a Lanús. En Guidiarias. Y el último gol que hizo con la camiseta de San Lorenzo. El número 96. Oficial. Es este. Contra Newell's. Pero Berni dice, tengo 97. Él argumenta que tiene 97. Cuenta este. En la Sudamericana. Frente a River. Por penales.
Queda el disparo Salgueiro. Ojeda, rebote, está. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo. Estaba la victoria en el banco. Lo festeja el turco, lo hizo Romeo. El disparo de Salgueiro. No pudo Ojeda y Romeo. El goleador histórico dice que ahora gana el ciclón en 34. Capacidad goleadora. Suerte de goleador, suerte de técnico, le salió bien el cambio al turco Assad. La gran jugada del uruguayo Salgueiro, da rebote Ojeda y aparece Bernardo Romeo al minuto de ingresar marcando su gol número... Méndez, Gabriel Méndez con el centro para Martínez, Romeo gol. ¿Quién sino? Bernardo Romeo lo hizo. Está ganando el Cuervo, señores. Gana San Lorenzo 1-0 frente a Barraca Central. Romeo. Romeo, viejo y peludo. A tu juego te han llamado, Bernie. No tiene que aparecer mucho. Me vas a extrañar.